Ana Obregón ha regresado a Madrid junto a su nieta, Ana Sandra, después de disfrutar de unas vacaciones en su paraíso particular, Mallorca. La actriz voló a la isla el pasado 12 de julio con su nieta para vivir un verano lleno de felicidad. La llegada de la pequeña Ana Sandra al mundo ha renovado el espíritu de la presentadora, y estaba ansiosa por compartir con ella su refugio estival en Mallorca, donde vivió los mejores momentos junto a su hijo Alex, quien falleció en mayo de 2020, y su familia. Tras dos semanas en el manantial, Ana Obregón y su nieta han vuelto a la capital, y se encuentran en Madrid desde hace unos días, lo que les permitió evitar un desastre. El sábado al mediodía se desató un incendio en las cercanías de su vivienda, movilizando a la policía local de Son Servera, dos camiones de bomberos de Mallorca y agentes de la Guardia Civil. Según reveló el medio Última Hora Mallorca, el fuego fue provocado por una colilla mal apagada en una finca cercana a la mansión de la actriz. Por suerte, en ese momento ni Ana Obregón ni la pequeña Ana Sandra se encontraban en el manantial. Ante la noticia, Ana Obregón decidió romper su silencio: "Estamos todos bien. Gracias a Dios se ha pillado a tiempo". El hecho de que madre y nieta regresaran a la capital para votar el domingo anterior a los acontecimientos le salvó de lo que podría haber sido un susto. Tras unos días de desconexión, Ana Obregón ha retomado su agenda profesional, y ya está inmersa en nuevos proyectos laborales. Aunque había considerado alquilar una casa en la Sierra de Madrid para continuar con sus vacaciones, finalmente ha decidido pasar el verano en su domicilio en la capital.